Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña, a La Mesa en Onda Jerez Radio Televisión. Para el programa de hoy les hemos preparado, como siempre, una visita a bodega para conocer sobre no solo el marco arquitectónico, siempre lo decimos, y sus vinos, sino sobre la historia, suele ser apasionante, de nuestras bodegas. En este caso nos marcharemos hasta Bodegas Cayetano del Pino. En la viña nos marcharemos hasta Viña El Higuerón, se encuentra en la carretera del Calvario, una viña muy bonita, apenas a 4 kilómetros de nuestra ciudad, en el margen izquierdo, ya lo verán, no pierdan detalle, porque además en esa viña se encontraron hace ya tiempo unos restos que nos hablan de la presencia romana también en la zona, fíjense hasta dónde llegaron. Por supuesto, tendremos tiempo para la cata, hoy retomaremos y recuperaremos una cata apasionante y de un gran vino, les hablamos del fino imperial de Bodegas 10 Mérito y por supuesto nos haremos eco de la actualidad recordando lo que fue hace unos días la rueda de prensa de presentación de un nuevo encuentro con los vinos, en esta ocasión bajo el título, la segunda edición de Vinos de España, una pasión. Escucharemos al bueno de Juan Manuel Martín Hidalgo y por supuesto estará con nosotros, hacía mucho tiempo ya que no lo hacía, María del Carmen Borrego Pla, como saben, historiadora, profesora de la Universidad de Sevilla y a la sazón también copropietaria de Bodegas El Maestro Sierra, para en esta semana en la que vamos a, o que vamos a culminar celebrando el Día de la Mujer, precisamente abordar el papel de la mujer y las etiquetas en el periodo histórico de la restauración, un tema histórico, entendemos que también de investigación importante y que arrojará mucha luz sobre, como decimos, el papel de la mujer en el vino de Jerez. Todo esto y mucho más, como siempre, a partir de ahora en De la Viña a la Mesa. Nos vamos a conocer la bodega Cayetano del Pino. Llega La Andana. Pues les paso a presentar, a mi derecha se encuentra Gerardo del Pino, gerente de bodegas o de compañía bodegas Cayetano del Pino. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, sobre todo a vosotros por la invitación. Y a mi izquierda también continuamos con la familia, en este caso con José Enrique Ote del Pino. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hablar de una bodega donde el apellido evidentemente es importantísimo, es el que le da nombre, pero hablamos de distintas generaciones que han ido tomando el testigo que en su día iniciara, y es nada, en 1858, el padre de esta preciosa criatura que es esta bodega, nos referimos a Cayetano del Pino. Pero si les parece, antes de abundar en la historia y en otros aspectos de esta bodega, vamos a conocer cómo es la misma. Que ustedes disfruten de este paseo. Thank you.
ya estamos de vuelta, Gerardo, José Enrique. He tenido la ocasión de abundar un pelín en la historia de la bodega y de su fundador y es realmente apasionante. Sí, o sea, la figura de Cayetano del Pino yo creo que es para conocerla y no perderse, ¿eh? No perderse detalle de la misma, porque sí, este es el un bisabuelo, gran tratante, un gran empresario, un gran bodeguero, ¿no? Que también levantó un pequeño gran imperio aquí en Jerez. De hecho, Jerez, sí, ¿no? De hecho hay anotaciones que en el 1904, por ahí, pues embarcaron 1.400 botas, o sea que ya daba ya... 1.400 botas. O sea que era, en esa época era una gran empresa. ¿Qué podemos hablar? Sí. No, te iba a decir que en esa época contaba con 150 trabajadores de plantilla. Que se dice pronto. Se dice pronto, igual que hoy. ¿Y qué podemos contar del fundador? Porque tengo aquí anotado, por ejemplo, en 1858, con 23 años, que se dice pronto, dicen estos datos que hombre con muy buen ojo para el negocio, trabajaba o ejercía de viajante de vino representando la marca Antón Pericón. Ni idea. Sí, no recordáis ese aspecto, ¿no? A nosotros no hay constancia en la bodega de todo esto. Debe de ser verdad, pero bueno, eso y del fundador, entonces, ¿qué recordáis? ¿Que os ha llegado otra vez de...? No, también salió un artículo que decía que el rey Alfonso XIII, cuando estuvo aquí en Jerez, pues estuvo visitando la bodega de González Vía, la de Domé y la de Cayetano del Pino. Es posible que sí, porque si vino a visitar y vino a inaugurar quizás los depósitos de agua del Tepur, pues como la bodega de Cayetano del Pino estaba en Armas de Santiago, pues es posible que pasara por allí. Pero tampoco nos consta que haya fotografía ni... Pero bueno, lo hizo. Ni una constancia gráfica, ¿no? No habíamos nacido todavía. Sí. De todos modos, Arma de Santiago creo que fue la segunda ubicación, ¿no? Porque tuvo una primera, creo, en Calle Rosario. En Calle Rosario, pero... Ahí es donde empezó todo, ¿no? Dicen. Quizás empezaría en Calle Rosario, pero nosotros la constancia que tenemos y que haya documentos es de Arma de Santiago. Armas de Santiago, sí. Con las bodegas de San Bernabé, San Vicente y de la Santísima Trinidad. Ajá. ¿No? Santísima Trinidad era la bodega donde se embotellaba. Sí, porque allí estaba todo, ¿no? Sí, ahí estaba todo. Después dicen que había otras naves para mostos, pero no sé, yo lo que era el complejo bodeguero, el principal estaba en Armas de Santiago. Dicen los datos que puede presumir esta bodega de viajante y de que tenía en 1897 dos teléfonos. Sí. Eso ya era signo de que... Era una empresa que tuviera teléfonos en aquella época, ¿no? Sí, que ya era de envergadura, ¿no? Ya era importante, ¿no? Por tener teléfonos. Cómo han cambiado los tiempos, es increíble. Sí. Bueno, hablamos de una bodega que ha pasado por distintas fases. Evidentemente, en aquella época, hablamos de 1900, era una bodega de expedición y que tenía 600 etiquetas diferentes. Sí, sí. Antes me hablaba José Enrique de esas etiquetas que tenéis, ¿no? Sí, una colección preciosa. Bueno, más, ya no se hace. O sea, sería, económicamente no sería viable, ¿no? Hemos intentado, nosotros ahora mismo estamos exportando una etiqueta parecida, pero conseguir los colores antiguos es muy complicado, muy difícil. Bueno, además hablamos de etiquetas, vamos, esto saben mucho más los coleccionistas y los expertos y... mientras vemos imágenes, ¿no? de la bodega, de etiquetas de finales del 19 que tienen una gran valía por cómo se hacían. Sí, eran muy en plancha. Los artistas que participaban en la... Exactamente. Y todas las etiquetas que tenéis son de la propia bodega. Sí. O sea tendremos constancia muy seguro, seguramente, de esas 600 etiquetas diferentes que ya por entonces pues iban impresas y... Sí, había etiquetas incluso... Para un embotellado especial para los vapores del lago Titicaca. ¿Sí? Del lago Titicaca. Sí. Los vapores. El bisabuelo le hacía etiqueta que no era vapor de vino, vamos. Sí. Era vapor de... Tengo referencias aquí, por ejemplo, a marcas de entonces. Imagino que recordaréis mucho el Espartero, el Litri, el Amontillado Viva Sevilla. Sí. No sé si recordáis alguna más. Todas esas marcas las conocemos por... La conocemos por el álbum, por las etiquetas, ¿no? Sí, claro. Nosotros no hemos conocido esos vinos. ¿Y recordáis alguna más? Sí, el único que sí que reconocemos y que hemos probado ha sido la Moja Quina. La Moja Quina, bueno. Sí, la Moja Quina, lo iba a referir ahora, súper conocido ese vino. Ese es el último vino que sí que quedó un poco
que después se vendió la marca, se le vendió a Delage, y luego Delage la ha vendido a alguien de, no sé si de Huelva o... ¿Las marcas, la gran mayoría, continúan entonces vigentes? ¿Se vendieron como tal? No, las marcas se han ido perdiendo. Se han perdido todas. Tengo también otro dato que me ha llamado muchísimo la atención, además de ese reconstituyente mojaquina, ¿verdad? Sí, sí. Y de estas marcas que le he citado, el Espartero, el Litri, el Amontillado Viva Sevilla, por ejemplo, o el Adela Carta Dorada, el Chispeante Vermú. Sí, sí. ¿Eh? Eso fue un invento. Champán Santa Elena. Dice que además. Vermú, Champán Santa Elena. Santa Elena. Además dice que es orgullo de la familia porque fue propio invento, lo inventó el propio Cayetano. Sí, sí, sí. Bueno, contadme este invento. Ustedes habéis. Pues lo que conocemos, yo no lo probé en la vida. Claro, o sea, porque a mí me imagino que eso sería de realización de ese momento y de. Yo no sé ni cómo lo harían. No tengo ni idea. ¿Y en qué consiste? ¿En qué creéis que consiste? ¿Qué os decían? ¿Qué os ha llegado? Nosotros tenemos el diseño de las botellas que había diseñado para. Y era, sería un espumoso, está claro. Sí, dice lo de vermú, pues una mezcla, ¿no? El vermú con un espumoso, un vino. No sé, y tiene, es curioso porque hay muchas. En un libro ponían los médicos alababan las virtudes que tenía. Y sobre todo, eso se utilizaba mucho en aquella época, se utilizaba mucho hablar con doctores de medicina en general y para alabar las cualidades que tenía el vino de Jerez. Era muy normal. O sea, y hay muchas, vamos, nosotros tenemos muchísimas. Sí, hay un álbum. Sí, que... Muchísimo, ¿no? Sí, no, hay un álbum nada más que de doctores. Hablando de las virtudes del vino, ¿no? Sí, las virtudes del vermú champán Santa Elena. Vermú champán Santa Elena, curioso dato. Bueno, ahora que también tenemos otro que es gracioso, que aparece la etiqueta muy bonita con un mono, no me acuerdo cómo se llama. La alegría mundial, que dice exactamente, gran estimulante de los grandes centros nerviosos. Gran estimulante de los centros nerviosos, ¿no? Desde luego que lo es, desde luego que lo es. Y hay otra también muy graciosa, que te dice una que te dice... licor altruista, especial para el té y para resolver la cuestión social. Y se quedó tan ancho. Qué bueno. Además, ese tipo de publicidad en muchos casos, que también los periódicos era muy dado, esta publicidad escrita... Era muy tendente a ese tipo de mensajes y de esa manera, ¿eh? Entonces, estábamos hablando del fundador, hemos hablado de estas etiquetas, de las marcas, de ese vermú champán, curiosísimo, Santa Elena, bueno, que no dejan de ser o estar en un principio de la historia de Cayetano del Pino. Después, cierto, que conforme avanza el tiempo, bueno, pues le sucede su hijo Cayetano, muere a temprana edad, después le siguen los hijos. Bueno, de esa parte aquí, entre otras cosas, se dejó de... Sí, la bodega la expedición y se convirtió, bueno, por mor de la bada de consumo de vino, por el arranque de vino, etcétera, etcétera, en almacenista. Sí, la bodega labor, prácticamente desapareció. ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, la bodega, cuando muere nuestro abuelo, pues prácticamente desapareció la bodega. Mi padre tenía 2 años, y la mayor, que es la madre de José Enrique, pues tendría 4. Y entonces, pues, después de un negocio que se quedó, desapareció. Y entonces, quizá un poco él, fue mi padre el que, el más enamorado quizá del tema de los vinos, pues, quiso volver a montar una pequeña bodega. Ya en edad adulta. Exactamente, pero entonces ya como almacenista. No vendíamos, no emboteábamos. Y hasta el día de hoy, que del año pasado, pues, hemos pasado a hacer bodega de expedición. De expedición, ¿no? Claro, debido a que el almacenista prácticamente está muerto. El almacenista, la tendencia es que desaparezca. Por aquellos cupos, prácticamente, la bodega... No, la bodega está reduciendo existencia. Lo primero que hace es consumir sus productos y dejar de comprarle al almacenista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros llevamos los vinos más jóvenes que tenemos en la bodega, los más jóvenes, te hablo que pueden tener sobre 14 años. Que hace 14 años que nosotros no rociamos la bodega, porque imagínate los vinos que tenemos ya. 14 años sin rociar. Sin rociar. Nada, sí, absolutamente. Soportando mermas. Soportando mermas y con vinos que serán, claro amontillados, olorosos. Amontillados, olorosos, los vinos, no, y para los cortados. Para los cortados, claro. Los vinos finos los hemos tenido que quitar y entonces pues tenemos que salir a vender la producción, porque ya
los precios que nosotros queremos por esos vinos, pues claro, no somos clientes de las bodegas grandes. Entonces, pues estamos intentando, ¿no?, abrir mercado. De hecho, ya tenemos en Japón, tenemos en Inglaterra, y a ver si poco a poco pues podemos vender la producción nuestra. Como almacenista eran principales, surtían principalmente, ¿a quién lo recuerdan? En la época de almacenista. Había mucho, ha habido muchos. Pero porque hay almacenistas que se centran en una bodega, dos, otros abarcan más incluso. Pues ha sido por época. Por ejemplo, ¿a quién? Yo estuve más tiempo con los Borne. Con los Borne estuvimos mucho tiempo. Con Lustau también hemos estado mucho tiempo. Bodega muy típica para... Después hemos estado con William también. Con William también. Y las últimas ventas quizás se le hicieron a Esteve, las últimas... que le vendimos existencias con vasijas, le vendimos la viña que teníamos también, y quizás haya sido lo último que hemos negociado. Desde el año pasado que estáis con Expedición, estáis intentando abrir mercado, habéis comentado, en Japón. ¿Lo estáis haciendo concretamente? Evidentemente, ya con marca, embotellado. Embotellado. Y bajo el amparo del Consejo Regulador. Sí, sí. ¿Concretamente qué vino me has dicho? El palo cortado. Sí. Palo cortado es de bastante historia. Sí, el palo cortado. En Cayetano del Pino, ¿no? Bueno. Siempre se ha hablado muy bien y me han hablado muy bien del palo cortado de Cayetano del Pino. Sí, porque el palo cortado nosotros, al tener una viña que producía mucho mosto, pues todo lo que ha entrado en la bodega ha sido yema. Jamás ha entrado prensa, siempre ha sido yema, con lo cual esa yema se pasaba 2 años en bota, con lo cual tenía su crianza biológica, ¿no? Y todos los vinos nuestros pues se pueden considerar que son palo cortado. Y que ahora mismo, ya te digo, ahora mismo tenemos unos vinos con una vejez media de más de 20 años, La Solera. Y un vino tan de moda como ahora, ¿no? Y tan de moda como ahora, ¿no? Entonces, se preocupan los chefs, todo el mundo quiere saber todo. Vino mágico y tan especial. Sí, es un vino que la realidad hoy día es imposible, porque las grandes bodegas, dice que llevo un depósito de 12.000 botas a palo cortado, ¿no? Claro. Eso, antes salía una bota, ¿no? No las producciones que ahora. Sí, exactamente. Pero lo que sí es realidad que es un vino que ha tenido crianza biológica y... con lo cual se puede considerar que es un palo cortado. La bodega, cuando la habéis tenido a pleno funcionamiento, y entramos ya un poquito hablando propiamente del casco bodeguero, ¿cuántas botas puede albergar estimáis que habéis podido llegar a tener? Sobre 1.800. ¿1.800 botas? No, bueno, 1.800 botas en la Plaza de Silos. Y en la carretera, y en la carretera de Arco había sobre 1.400 también. Sí, o sea que había, un buen número, pero centrándonos en esta de Silos, que es la que hemos grabado, 1.800 botas. Sí. O sea que es un número más que respetable, ¿eh? De la Solera salen bastante... bastantes litros. Lo que pasa es que ahora hemos reducido, hemos quitado... ¿Actualmente cuántas tenéis? Sobre 1.200 botas. Una vez que habéis quitado la parte de crianza biológica, 1.200 botas, ¿no? Las soléis, seguimos hablando mientras vemos las imágenes, las soléis tener en tercera. En tercera, ¿no? En tercera, Y ahí está todo, tanto el amontillado, palo cortado, como el moroso, ¿no? Son los tres. Los amontillados están abajo porque provienen de vino fino, que antes era la Solera de vino fino, y por eso están abajo. Y los palos cortados pues están arriba porque siempre... ¿Aproximadamente cuál es la cantidad de uno y 50%, otro? 50%. 50% de palo sobre cortado. 600 de amontillado y 600 de palo cortado. De palo cortado. Sí. ¿Tenéis algo de, me habéis dicho, doloroso, no? Es que los olorosos nuestros Que estaba yo hablando de los olorosos. No, son palo cortado. Perfectamente, bien, me entendemos. Son palo cortado, ¿Y arquitectónicamente cómo definiríais esta bodega? Pues muy bonita. Muy jerezana. Sí, es muy jerezana. ¿Cómo es? Tiene una altura de, no sé, para tener 14, 15 metros. Bueno, es muy clásica. Muy clásica. Es decir, si uno entra por la puerta, digamos, principal de la bodega, ¿cómo se distribuye tiene bodega? Un patio. Para que los espectadores se hagan una idea. Sí, yo no sé si ha salido las imágenes. Mira qué bonita aquí sobre la pared. Tiene un patio con tenemos la oficina con un porche muy bonito. Y entras dentro de la bodega y tiene una crujía principal con... tiene seis calles. Y luego tiene hacia la izquierda un arco que da a otra nave. Son dos cascos. Y seis calles, ¿verdad? Pues seis calles son... Que es muy original. La segunda nave es muy original porque no es rectangular, sino te hace un bisel. Un giro, ¿no? Es más larga por un lado que por otro. Por otro, bien, perfecto. Hace un cejo
imagino que porque la calle lo haría. ¿Y esos cascos los tenéis bautizados con algún nombre? No, esos cascos se los compramos nosotros a Pedro Domé. Ajá. Ahí Pedro Domé tenía unas soleras de laína, son bodegas que crían muy bien, le dan a la marea y siempre hemos tenido unos vinos finos extraordinarios. La cosa están altos y tienen unas ventanas en la esquina prácticamente. Sí. No, ahí en invierno el palenque para... y en verano tiene un frescor la bodega que ¿alguna ubicación talenta especial de respecto a Montillo y para los cortados de la bodega? No. Indistinto, ¿no? Son vinos ya que un poco, hechos, ¿no? Estamos hablando de vinos ya que están, ya te digo, que el más joven hace 13, 14 años que no se rocía, o sea que estamos hablando ya de unos vinos importantes. Bueno, Gerardo, José Enrique, para ir terminando, muy ilusionante esta etapa de expedición que me comentáis de hace un año. ¿Dónde esperáis a llegar? ¿Cuáles son vuestras ilusiones que os planteáis? Porque bueno, se retoma la expedición, que es retomar parte del origen de la bodega, que siempre lo fue, quitando esta etapa de almacenista, por supuesto fantástica también, porque el valor de los almacenistas es indiscutible en el marco de Jerez, se mire por donde se mire. ¿Pero dónde queréis llegar ahora con esta nueva etapa? Bueno, si pudiéramos vender el cupo, nosotros mismos. Buenos vinos tenéis. Buenos vinos tenemos. El producto tenéis que lo principal. El producto lo tenemos, lo que hay que saber venderlo y buscar quién lo compre, ¿no? Y ahí estamos. De todos modos, a vinos de 14 años para adelante. Sí. Sí, lo que pasa es que más de eso van a ser vinos, evidentemente, que van a tener que tener su precio, ¿no? Y su valía, ¿no? Está claro que lo tiene, pero desde aquí os digo que todo el que se pase por allí tiene la posibilidad de comprar unos vinos con una vejez, ya te digo, una vejez por encima de los 20 años, a unos precios ridículos. La cuarta parte de lo que te puedes encontrar embotellado. José Enrique es expeditivo, ¿eh? Unos precios ridículos. No, es verdad. ¿Verdad? ¿Qué valdría? No existe claro. en el mundo vinos de 20 años. ¿Qué valdría una botella? Es así. Sí, sin embargo, pues aquí, desgraciadamente, pues... El mercado de vino de Jerez es muy limitado. Y ahora se está retomando, gracias a Dios. Pero vamos, de todas formas, a un precio ridículo. En comparación con cualquier vino de Rioja con 4 años, que para nosotros es un vino joven, pues es una gran reserva. Esa es la verdad. Efectivamente, sí. O sea, que es así. Es una ese debate y esta tertulia la hemos tenido sobre esta mesa, porque sobre todo al abordar puntuaciones de las guías Parker y demás, pues sí. Nos ha dado pie a hablar de todas estas cosas, ¿no? No sé ahora mismo qué salida de vino tenéis embotellado. Ahora mismo la salida que hayáis hecho. Sí, las partidas que van a Japón. Pues solo es Japón, mercado nacional también. ¿No? No, mercado nacional no. Extranjero y lo que pueda aquí venderse y lo como que local. Pueda vender como local, sí. Bien. Pues mira, Japón, las partidas son pequeñas, se lleva de 100 en 100 cajas, se la lleva en avión, porque le gusta que vaya sin filtrar, que vaya. Eso, totalmente, sí, en que rama, el vino ¿no? llegue fresco, que sí, en 15 días, de... casi. Exactamente, en rama, que el vino en 15 días está en Japón, con lo cual se lo lleva en avión, el coste, pues, allí en Japón, pues imagínate, sale la botella... Sí, lo venden a precio de millón. Claro, o sea, el transporte es carísimo, pero bueno, lo tienen allí en 24 horas, vamos. Sí. Y los vinos al mercado inglés, pues ese lo lleva un amigo nuestro, que es Peter Dottier, que es el que se encarga del tema, todo lo que es el tema de Inglaterra. De distribución, de distribución además, en la pérfida Albion. Exactamente. No, y le va muy bien, o sea, la verdad que sí. Bueno, pues... Que es lo más importante, que se venda. Que se venda, mercado bueno, esperanzador, sobre todo el japonés. El producto está y lo que hay que buscar es quien lo pague y se lo lleve. Pues deseamos lo mejor y estamos encantados de haberos tenido con nosotros y que la próxima vez que hablemos, bueno, pues... Ya estemos hablando no solo de Japón, sino de otro sitio. De medio mundo, como en su día también llegó este vino que llegó a mercados inimaginables entonces, sí, por cierto. Con Cayetano, el mercado asiático, el mercado americano, en fin. Que ha sido todo un placer, señores. Igualmente. Que brindemos, si les parece, con esta copa que tenemos en la mesa. Y mientras brindamos también, vemos y disfrutamos de las últimas imágenes de Cayetano del Pino de la Viña en la Mesa. Señores, un placer ha sido nuestro, gracias. Thank you.
pues vamos ahora a marcharnos a conocer otra viña del Marco. Lo hacemos cada semana. En este caso, les invito a que disfruten de la viña El Higuerón. Una viña que se sitúa en la carretera del Calvario, unos 4 kilómetros, lo decía al principio, cuenta con 10 hectáreas de extensión, a unas 3.500 cepas por hectárea, de uva palomino. El pago es conocido como Cerro de Orbaneja y es de Jerez Superior. Las 10 hectáreas están plantadas con cepas de vara y pulgar y tiene una vejez media, según nos comentaba su propietario, Rafael Mateos, de 15 años, una viña heredada como mínimo de su abuelo. Nos decía que inclusive su bisabuelo posiblemente ya lo tuviera. Lo más particular de esta viña sea quizás que se encontraron restos de la presencia romana en la zona. Tiene dos casas, una dedicada a despacho, otra como vivienda de la propia familia y también lagar y bodega. Son, a grandes rasgos, algunos datos de esta viña que pasamos a conocer a continuación. Viña El Higuerón. Pues señoras, señores, tras disfrutar en esta primera parte de la viña El Higuerón, nos marchamos a publicidad, a vuelta de la misma, seguiremos un rato más dándonos un paseo por ella.